Well, my bad. I'm almost ready, please. Wait a moment. sorry. Almost there. Loop. Never ending song. let's release the loop, let it be, let it continue, and we gotta start playing some Zacario Bimbo. Hello, welcome, sorry for the delay. I was tweeting and posting on Instagram, social media that we are starting. And where is Zacharia? Zacharia, where are you? Always shy to appear at the beginning. Always shy. Let's see if we make quiet. Let's make the room quiet, no music. Zacharia, where are you? Yeah, where are you? Boop! Ahí está! Zacharia! Anna migration, and I'm my. Buena ni nardi, todavía son buena ni nardi, va a ser las 8. Ay, yo quería empezar a las 7 y media, mira, se me ha ido salto al cielo, perdón. Tengo el pelo un poco mojado, por eso parece que tengo menos, ¿vale? Pero eso se cara de la fluff. Ay, Dios, que me he hecho una foto rápido y se me ve un pedazo calo aquí, Dios. Socorrito. Me estoy calo sin pelo. Espero que me sigáis viendo que esté calvo. Ahora vamos a jugar un poquito de pinball. Juega tú algunas partidas y el otro yo mormo. Sí, de hecho, voy a meterme en un canal de... Voy a meterme en un canal de voz. O sea, blar. Let me see where I go. Let's go to arcade. Oh yeah, I'm looking the official Discord of Zacharia Bimbo, which by the way is down below. You can just click all the image and you join. Let me see, ¿dónde está Epic King? No. Today we don't have Epic. Today we have Zacharia Bimbo, we have Magic Pixel. Magic Pixel today. Retro arcade, alright. Okay, I'm gonna be on the channel en directo. Estoy en el canal de directo y si queréis venir a jugar y hablar o lo que sea, meteros en el arcade y ahí os arrastro. You can join in to play if you want. Just go to my Discord Retro Arcade category and wait for me in arcade to pull you to this channel. So, let's go. Vámonos. Voy a hablar un poco más de inglés hoy, ¿vale? Today I will be speaking a little bit more of English because we have English as base language and I wanna do also to be an authentic bilingual channel. We have to do this sometimes. Para ser un canal auténtico bilingüe hay que hacer esto de vez en cuando. Así que lo tengo en base de puesto en inglés, así que estaré hablando un poquito más en inglés, pero un poquito más de más. También hablo en español. I will be speaking English and Spanish, so what you know, Spanglish. What is the daily challenge of today? Today's daily challenge is a retro table called, if I can see it here, Shooting the Rapids. Shooting the Rapids, retro. Shooting the Rapids, retro. Rules? This is too much rules. Blowers, hit, bam, bam. Target. Nothing else. There's not much science to this one. Okay, let's go. Let's play. I'm a bear. Let's see how this goes. Oh yeah, I love the Native American. It's so beautiful art there. Let's see what we can do. I'm the position 60. Oh, well, babe, who is there? Hello. Welcome, Brawler Brad Dude. No, sir, Brawler Brad Dude. Wow, that's a difficult name. One of my favorite companies and collection. Yeah, it's super sweet. I love it. Everybody plays Retro Pinball. There are a lot of games, very nice games, but I'm always stuck with Zacharia because it's really realistic and it feels closest to the real deal.
I play a real time machine before? No way! Oh my god, that's awesome! My dream is to play a real one. Oh my god. Cerebral Bradude. Alright, I will try to say Cerebral Bradude. There you go. That's amazing. You know, I have dreamed so many times that I go to a real Zach table and I'm playing and then I wake up. He's like, oh dear, it was a dream. But someday, someday I wish I can fulfill my dream and play an authentic Zach. I don't care which one, just to be the real deal. So, Cerebral Bradio. That's like ring dong, ring dong, ding dong. It's like super crafty, fragilistic, cospialidosis. I don't know if I can call you something for short. Cerebral Bradio. Cerebral Labradude. I'm learning. Where are you from? I got to call something to Retro Wars. Oh, that's awesome. Oh yeah, wanna. This I love that going on in USA. I live in Europe. I'm in Spain, and here I don't really see much pinball unless it is the typical sort of arcade. But you know, it's not the same as used to be. It's just a game for kids and stuff, and then maybe they have a little table or some table in the corner and random. But places to go where there are a lot of tables, I don't know. I wish I could go. I'm in Ohio, you say. Oh, that's nice. Love it. USA is amazing for all the care they have for things from the past, right? They really cherish the history of the people and things, and that's something amazing. I think something like the objects have soul, no? You don't have to throw everything. And these things tell a story. So, yeah, I like that mentality from USA. Amazing, but thank you so much for visiting. Do you have the game, the Zakaria Pinball? In case you want to play sometime, you're welcome to do so with us. Bye. And the ball escape. Pinball has its origins where I'm from. No kidding. Oh. How so? Tell me. I love to learn. Ah! Panicky. No panicky. Oh, and I drain it. I push it to the other side. I always do that. I have to be careful. There are holes everywhere. Yeah. No. What? I wish I can make a better score than what I have, but it's gonna be a work in progress. It started in Youngstown, a place close to where I live. Oh, that's awesome! A couple of hours away, pretty near. And how did it start? It was the typical wooden tables, right? With the little pins, wooden pins and everything, and you throw the ball, and at the beginning they didn't have the flippers. That's where it was born there. I've seen on TV shows, you know, the, how do you call them? Those are ghosts chasing for antiques and stuff, and sometimes they appear at a pinball table. Illegal? No way, that I didn't know. Why illegal? Oh my god. Oh, for gambling. Alright. I didn't know. Yeah, like you will gamble where the ball goes or something like that, one lane. Now let me say this a little bit in Spanish so the other people here understands a little bit of what we are talking about. Mira, nuestro amigo Cerebro Labradio nos visita de Ohio y nos cuenta que cerca de donde vive en Youngstown se originó el pinball. Y que en un principio el pinball era ilegal porque se usaba para apuestas. Interesante, ¿verdad? Super interesting. Yeah, a little bit I resume all what we talked. Super nice. So I didn't know that was illegal. Oh, for gambling. Yo lo entendió. Ya, mi Yuro understands everything, she says. Super cool, right? Interesante, super cool. DJ Sapi loves facts, history, everything, so he likes that as well to learn.
I'm a little bit not playing very well, but we are chatting here, having a nice time, so forgive my clumsiness on the pinball. I don't know, I used to play pinball when I was little, and I always watch the grown-ups like, oh, look all the tricks they do, how long they can stay. And you were always there waiting for, if they don't want to play anymore, they give you an extra the ball, you know, they give you your turn, give to your ball. And it was like, oh, yay, because they cannot, I don't know, they ruin the game or whatever. It was super fun. I always wanted to be a pro when I grow up. And when I grew up, suddenly, it was out of fashion. There was no pinball anymore anywhere. At least here in Europe, all the table disappears. Sometimes in a little town, you can see in a bar some table because the owner likes it or have it from a long time. But mostly, you don't find them. I love those big places with a lot of tables, events and stuff. I'm always watching YouTube and stuff to see. Someday, if I can travel there, I would love to go. Oba. I've been in US, but very little. When I was like, how old I was? I don't know if I was like 8, maybe? Perhaps? Too little to know or to decide where to go. Let's see if we can make a better score. This second ball, what? I don't think in this match. This game is not gonna happen, but maybe in the next one. Maybe. We're observing, studying the table. Here go again and again. Here go. Donut grain. There she goes. Again. We will be training till we get there. Doing crazy, like, make up your mind. Ay, ay, ay. If I ever see a real Sakaya pinball table, I will take trillions of pictures, I think. Annyeong! There goes the ball. Buenas noches, hola Draco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo sigues? We have a friend from Ohio visiting. Tenemos un amigo de Ohio visitando aquí el canal. Super cool. Que dice que cerca de donde él vive hay un pueblo donde se originó el pinball. Muy molón. Ay, ay, ay. Ding, ding, ding. I love the ding, ding of the bells. Despierto desde hace un ratito. Pues buena mía de la siesta. A very good habit from Spain is siesta. Siesta time. To sleep in the evening a little bit. Or in the evening, afternoon. Viva la siesta! Viva! Power naps, I guess they call it in English. Ahí va. 1-4, pelota, there she goes. Try to save it. No. La siesta milagrosa, sí. Miracle siesta. Yeah, what of two? Or you wake up better, or you wake up like zombie. Una de dos, o te despiertas mejor, o te despiertas zombie. I think it depends how much tired you are and how long you sleep. Creo que depende de cuánto estés descansado y cuánto tiempo duermas. Wait. Ole. Oh. Ah, ah. Socorro. I think the ball gonna fall down. I feel like
Wanna say goodbye and I don't wanna. No, 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 no. So you don't go anywhere. You are my ball. Yeah. Opa. No! Hold it. Gee, I'm performing miracles right now. Don't fall. Okay, now it's too late. Ay, ay, ay. Again. Without siesta, we die. We kaput. Yeah, that's true. The Spanish people need siesta like oxygen. It's a good habit. It's good to rest if you need, of course. If you are super hyped and full of energy, no need. I am a slowpoke, so mostly I need. Hey, come on, I want a good score. Let's connect with the pinball zen. Ball do not fall. Gravity, you don't exist. Ay, 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 ay. Yeah. And it's gone. Nice to meet you, Cerebral Labra Dude. No, I learned how to say it. Cerebral Labra Dude. Yeah, it's tricky, tricky. I think once I learn, I will never forget the nickname anymore. Ya no se me olvida más el nombre después de haber aprendido cómo decirlo. Hey. Uy, 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 crazy, crazy ball, crazy ball. Do not fall, the crazy ball. No. Ah, did wrong. Se fue, puede ser. Well, it doesn't matter. It's good that he stopped by and shared that piece of knowledge. Super cool always to learn new facts from pinball. Que está muy bien que se haya pasado y nos haya compartido ese cachito de historia, ¿sabes? De conocimiento, siempre es mola aprender cosas nuevas del pinball y de todo, ¿no? Yo no sabía que el pinball era ilegal porque hacían apuestas con él. Lo típico de va a caer por la casilla 4, ¿no? Por el pasillito este o el otro. Así que estamos jugando un juego ilegal. Hubo un tiempo en la historia que fue ilegal. We are bad. We play something illegal. The once upon a time was illegal. Que hablas una dura, pero con tomate leña durante el falete. Oh my god. Pero si el falete se come tomate, yo creo que come otras cosas. Ay. I wanna make a better score. La 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 la. Don't fall. And the ball falls. That doesn't count. Restart. Yeah, you see, if I were in a real arcade back in time with kids around, I would say, you play. Qué buenas puntuaciones si no usas las tres pelotas. If you don't use all the balls, it's like you cannot make it. Oh, that's how I feel at least for now. Not an expert. That was awful, but well, let's continue. Let's practice. Creo que se come otra cosa, ¿sí? Yo no sé por qué ahora se me ha venido Pocholo a la cabeza. ¿Qué habrá sido de ese personaje, de ese hombre que se mega drogaba y...? Pero un personaje era. Ya era mayor, bueno, mayor. No sé cuántos años tendrá ahora, si está... ¿Dónde estará o qué? Si sigue vivo, supongo que sí. We're talking about the... characters from Spain. Falete, which is a very fat man who... eats everything. So here they say, oh, I eat so much, I'm a falete now. Y tiene una canción, ¿cómo? A ver. Espérate. Ay, bueno, se me va. Train the ball. Y tiene una canción, un disco que se llama Amar Duele, y me dije, seguro que sabe de lo que habla. Has a song that calls Love Hurts, and I thought to myself, he knows what he's talking about. A mí no se descojona también.
Nice, Spain is full of characters. We have a lot of characters here. The other day we made a just chatting. Sadly, it was only in Spanish, but because, yeah, it's a some comedian talking, saying jokes in Spanish, so not very easy to translate everything. So I did it directly in Spanish, but it was fun. It was called Chiquito la Calzada. It's very, very, very famous character here. He made a whole generation laugh in the 90s. Very famous. Te explicando un poquito que el otro día hablamos del chiquito, que es muy famoso aquí. A ver, I have to do 50,000 points. 50k. Is that possible? I don't know. Is what I want? Yes. Well, I want more, no? But for starters, try to go a little bit up. No! It goes to the other side! Ah! Restart. I need a 3-ball, sorry. Estaba intentando controlar, we're trying to control. Ay, ay, ay. Ah, no, I did wrong. Very random characters like Carmen de Mairena. Oh my god, yeah. Yeah, Carmen de Mairena was someone also very, very famous in the public eye, but not like characters that you laugh. ¿Puede? Hombre, buena, platica de niño. Y adelante. Bienvenido, welcome. Carmen de Mairena, tranquila. Ah, he's talking like Carmen de Mairena. He was like a drag queen, doing with very, very thick lips. Famous in Spain. Todavía no había subido. Bueno, cuando lo veas me dices qué tal, qué te pareció. Y eso, cuando tú tengas tiempo, hombre. Pues... una aberración de la naturaleza, pichurro. It was a scary woman. Well, he was scary, yeah, it was very scary. Viste algo de chiquito en Japón. A ver, busqué, o sea, yo me documenté, busqué información y de que lo pasó muy mal cuando fue a Japón. Y que todo, estuvo 2 años y fue solo por querer comprarle un piso grande a la mujer en no sé dónde, que le hacía ilusión. O sea, lo fue por amor, básicamente, que se fue, pero luego, claro, lo pasó muy mal allí. Se aprendió algunas palabras, lo que dices tú que le robaron y todo eso salió también y... Bueno, más que nada yo explicándolo, porque tampoco voy a poner 80 videos de lo que dicen los demás. Lo que pusimos fueron muchos ratos de él haciendo bromas. We made the just chatting, showing videos of Chiquito playing jokes and having fun. But not much about his story. Hey, you did it right! That's nice. He can do it. Oye, tú sabes, se le también has estado practicando, que did you practice or what? Candy more, honey, can. Candy now. One, a page. More, more, can. Horse. Eso digo yo cuando se me cae la pelota. El pescador de la pradera. Horse. Yo soy como un caballo. Horse. Ay, stupid. Él decía que para comer medio mal en Japón había que ser cinturón negro de karate. Horse. Oh my god. I'm still trying to make. He used to do a very high peep. His jokes, like, and she's screaming, ah! Yeah, I'm trying to learn, but it's super difficult. I'm doing stupid every time I try, but I'm gonna try again. Come on, I'll watch it. Something like that. It goes very low. So I'm moving suave, so I'm muy bajito, pero estoy practicando, ¿vale? Practicing. Ah, no me sale, no, I cannot. It's very difficult, but I will get there. Like the pinball. Yeah. Pelota, ay, ay. Y la fistro picadora de la pradera, la pelota. Horror. ¡No! Y se fue. ¡Oh, my God! ¡No es that! Es super, super hard. Es que es para adentro que hace el pitido. Es like. Quien te escuche. Quien te escuche desde la calle dice: la están matando. Dice: ah, no, qué feliz. Sappy says if anyone hears me, they're gonna be thinking that someone is killing me, and then they will realize that I'm just happy. Doing stupid, yeah. That's my life.
seems they are killing me, but instead I'm just doing jokes. Okay. Bien. Es muy para adentro. Es que lo hace un momento muy así delicado y solo no lo hace muy seguido porque le cuesta. Yeah, he does it just in certain moments and not very often because it's hard to do. Si le cuesta que lo lleva haciendo toda la vida, imagínate a ti. Yeah, if it's hard for him, imagine for me. Yeah, exactly. I wanna do that. No, I look like a dying eagle. Parece una águila moribunda. Parece ser un quebrantahueso con el pico de aleado. I wanna do it. No me sale. Que no. Oh, sniffle. Lo que yo decía, que Paz Padilla, que lo conoció muy bien, ella sí le sale a hacer todo, el acento, el gritito, todo, ella te puede hablar como él. Hombre, sí, pero no tiene la misma gracia que... Obvio, porque no es el original, pero, joder, que ya quisiera yo, ¿sabes? A friend of him can do it super good, but it's super hard. Uy. Pero siempre debe haber aprendido. Si en vez de haberte ido a aprender inglés, hubiese ido a aprender a chiquito, pues te sabría chiquito. ¡No! ¡No sé! ¡No! Eso no lo voy a traducir. Malo, malito. Maldito. You learn English. You learn English. Bye. A ver, let's see what Draco says, because he brought a lot. I have the ball. Okay, now it's gone. Let me read. Pues todo lo de los chistes empezó porque entre canciones contaba chistes a su manera y la gente se partía el orto con él. Yo creo que iban a verlo más por eso que por su cante. Probablemente tiene toda la pinta. Draco says that everything began with him telling jokes between songs because he used to be a cantao. Un cantao. Cantaor is someone who sings flamenco and stuff, right? Flamenco everywhere. Flamenco everywhere. So he used to sing flamenco and between the performance he used to tell jokes and people went to see him more for the jokes than for the singing. That's why when he jokes, he makes the ay, the requitón. He starts singing like out of random. Ahí que empieza a cantar random el tío. ¿Qué patada acaba de pegar al cante hondo? ¡Ah, yo! ¡Yo canto hondo, mía! ¡Oh! ¡Yo canto hondísimo! ¡Very deep! ¡Sí, very deep! ¡Cante hondo! ¡Hondo de... claro, hondo de pulmón! Pero vea lo hondo canta. ¡Cante hondo! I just know how to sing flamenco if I'm thinking on cockroaches. If you think that you're stepping on cockroaches, then you can sing flamenco. Like, ay, te voy a matar, voy a cucarachón. And that's how you do flamenco. In a very bad way, though. That's a joke. Don't do that. Just I do, because I do videos. A lo que hace, Jesús tiene que la bola. Hombre, no. I cannot do all at the same time. Of course my ball is gonna fall. Hey. Yesterday I visited Game Club Central and we were joking about balls as well. Ayer fui a visitar a Game Club Central, que estuvo también el otro día, y estuvimos haciendo bromas con las bolas. About balls. Everything in pinball is about balls. Balls falling, balls bouncing, losing balls, and draining balls. And balls. Todo es sobre pelotas. Perderlas, drenarlas. A ver, Dracosh, ¿qué hice? Pero cuando se me caiga la pelota, te leo. Yeah. When my ball falls, I with you. Ay, se murió la pelota. Él fue descubierto por Thomas Summers, el padre de David Summers. Ah, el cantante, ¿no? Era el cantante ese. Que rodó varias películas en Málaga y en esas estaba cuando lo conocí y flipó. Ah, esa parte no lo sabía. He was discovered by Thomas Summers, the father of David Summers, which filmed several movies in Málaga, and he was doing that when he met him and freaked out with his talent. Sí, el de Hombres G, eso, Hombres G, was the band, all right. Yeah, the life is a t-shirt, la vida es un pañuelo, eso suena fatal en inglés, suena mejor en español. La vida es un pañuelo, en inglés. Life is a pero manchado de blanco o sin manchado de blanco. Calla, a ver, vamos a ver cómo te lo puedo explicar. Bueno,
Si viviera contigo te hubiera llevado una somanta hostia después de lo directo. ¡Peluche! ¿Yo qué he dicho? Los pañuelos se manchan de mocos juntos. Tú piensas que cuando estás en el directo le estás hablando a un niño de 6 años, ¿vale? A veces si sí te anda, mira, filtra. Anda, mira, hablando de hablar. Hablando de hablar, ¿qué pasa? Un momento, me tengo que ir. Ah, ok, take your time. He will always be right back after saying some gibbles on the stream that you are supposed not to say. Thomas Sowers rodaba en aquella época lo que luego se hizo popular en la tele, las probas. ¡Los probas de cámara oculta, qué guapo! Thomas Sowers used to film in that time Hidden Camera, which later was very famous, became very popular. Ya estoy por aquí otra vez. Welcome back, that was fast. A ver, entonces, ya, I'm back. You know how you say it in Spanish. Ya estamos por aquí otra vez. Super easy. It's true, English is so much easier to speak than Spanish. You say a lot with less. Spanish is always very long. I'm back. Ya estoy, you can say, but yeah. Yo voy, tiltazo. Bueno, pues para mí, ¿eh? Para mí hoy ya es viernes. ¿Por qué? ¿No vas mañana a trabajar? No. Oye, it's Friday, pues happy, congratulations. It doesn't work tomorrow. And what is it tomorrow that you don't work? Why? ¿Por qué? ¡Ah! Oh, no, ¿estás bien? Porque no tiene sitio donde metemos. ¿Cómo? ¿Que no cabes? No que no capamos, sino que no tiene sitio donde meternos. Pues eso, que no hay nada que hacer. Exactamente, pero no, porque no quepa. Ya, era broma. It was a joke. Y gordo, pero no tanto. No. You're lovely. Pipa. Me pone nervioso cada vez que me habla. Okay. Why you get nervous? He says he gets nervous or anxious every time I talk to him. Why? Okay. Porque me cae la pelota. Ah, because you drain the ball, yeah, it happens. You do that with me all the time. Todo el rato pasa lo mismo, a mí. He plays, says jokes and stuff, and then I lose my ball. Always. Pero que yo te lo haga a ti está bien, porque tú me lo has visto malamente. No, 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 if you do it to me, I do it to you, huh? A la streamer la que hay que poner nerviosa, no. No, no, la streamer que dejarle para. Let the streamer leave. Al invitado hay que tratarlo bien. No, no, yeah, and the guest has to know how to behave as well, huh? También se tiene que saber comportar el invitado. Pero lo hacía en peli, jajaja. A ver, ese me quedó descuadrado de contexto. Pero la verdad, estaba cerrado en aquella época lo que luego se hizo popular, tiene las pruebas de cámara oculta, pero él lo hacía en peli. Ah. Me quedo igual. Joder. Por si no se ha notado. Mira. We can play if you wanna. Podemos jugar juntos si quieres. Vamos a ver si sí, está el indio. Yo te estoy esperando. Ok, let's do multiplayer. We keep trying the best score. Extra multiplayer. Create lobby. If anyone ever wanna play, can come to the stream and play, no problemo. You can, you're welcome to play with us. So, ya está hecho el lobby. Voy poniendo los settings. Retro. Retro. Shooting the rabbit. Can amore, amore, can. Hard hour. Yeah, pero luego me dice que peta el ordenador. Buah, sacaría pinball es super light for the computer. Es super ligero, es de todos los juegos que existen en el planeta, el que no te va a petar el ordenador es el sacaría. From all the games you have in the planet, the one that's not gonna break your computer is sacaría pinball, porque es super light. Así que pues F. ¿De qué te ríes tú? Why are you laughing? Me lo guardo para mí mejor. Sí, porque lo tuyo es de tu ordenador, no del juego. You have a problem with your computer, not with the game. Oh. Ah, es verdad que voy primero. Mira, Drago, con Eddie me pasa al revés.
Yo voy primero y él va después. Se claro, me hace súper rápido. Porque soy más sopero. Se me hace súper raro. Rápido, se rápida la pelota. Porque soy más sopero. Eso va a ver quién, quién es más sopero de todo. Porque vamos sopero para adelante. Ña, ña, ña. No. It's a question of IDs from the Steam. Ah, you see, you talk Spanish and two people came in and two people left. No, 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 cannot be. We are in English, so you have to speak English. Can you speak English? ¿Puedes hablar inglés? No puedo darle nada, coño. I think that is a no. Well, okay, don't worry. I translate if you want to know anything. I'm translating everything, so no problemo. That's the magic of a bilingual channel. Así que puede ser, por cierto, dice Draco, por cierto, que chiquito salió en Spanish Movie con Leslie Nielsen. ¿Qué dice con Leslie Nielsen? Vaya mezcla. This guy, chiquito la calzada, comedian, appeared in a Spanish movie with Leslie Nielsen. That's the one that was like the scary movie, but Spanish movie. Esas son como las de Scary Movie, pero Spanish movie. No me fijé ni en el resultado, ¿ganaste tú, amor? Did you win or did I win? I didn't see. Besito para mí, besito para mí. Vale, vale. Felicidades, has ganado tú. Hola. Draco, no sé si lo sabes o hoy, bueno, no sé si ha sido hoy o si fue anoche, se ha muerto el último de los ratones colorados. Uy, no sé quiénes son, pero será grupo. No, eran de un programa de televisión, creo que era de aquí de Andalucía. Muy conocido. Someone famous in Spain died. Ratone, one member of Ratones Colorados, which translates to Red rats, blush rats, something like that. Blushing red rats. Red hamster. No, hamster no, eran rats. Era lo mismo, sí, red poscova. Ya le cambia todo el significado. Qué bueno, con esas cosas en directo no se dice. Bueno, me dan por el C710. Es decir, que te gusta ir por detrás. Y lo utilizas, anda, sí. Bien. Yeah. I didn't know, no, that's new for me. Eso es nuevo para mí, no lo sabía. ¿Por qué me...? What kind of ball was that? That was terrible. No sabía, estoy desconectado un poco del mundo. Yeah, normal. Track is disconnected from the world a little bit. I am too. Ya I'm estamos trying to re-engage. Ah, with normal life. Bueno. 580, so mediocre like me. Mediocre como yo. Ay, 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 ay. No, no, pelota, ¿dónde vas? Pelota se fue. No, I cannot. Otro chumusquino otra vez, tengo que limpiar los bichos estos. Do you know your score in this table? ¿Te sabes tu puntuación en esta mesa, Moy Moy? Huele a pollo frito. Creo que ha sido entre 16 o 18 mil. Ah, bueno, a lo mejor lo pasas. That's good. You're gonna make a better score than what you had. Me, in other hand, no. Plop. I have to make 50k, tengo que hacer 50.000. A ver que coincide la campanita con su... Oh my god, he's singing. Ojo, cuidado, que es de testimonio que canta, que luego no diga que no puede hacer karaoke. Yo no estoy cantando, estoy tarareando. No, eso es cantar también. Felicidades, has ganado. Dube la reina del pollo frito. I'm the queen of fried chicken, why? ¿Por qué? Cantar si canto yo básicamente es pegar berracá, pero con música. ¡Berracá! This is the charming of the Spanish people. ¡Berracá! Yo, por la salud de todos los presentes y de los que no son presentes, mejor no canto. He said, for the health of everyone, being or not being at this moment, better I don't sing. I won't sing. ¿Qué di canta? Yo pensaba que graznaba. ¿Cómo se dice gratar en inglés? I don't know the word in English. But like, yeah, like, ah! Ready. Oye, wey, dime wey. A bomba, wey. ¿Tengo que hacer karaoke? Sí, yo lo propuse hace un año ya. I thought about the karaoke 1 year ago.
Podemos hacerlo cuando queráis, están los canales preparados. Hay un canal de karaoke para que pongáis videoclips con la letra, para si queréis cantar. Yo, y lo vamos a hacer entre nosotros, yo me apunto. Claro, yo entre nosotros, que yo no lo puedo. I cannot live stream that because of the copyright. We have to do that among us, in Discord, in a channel. En un canal, claro, en el Discord. So if you, if one of you wanna come join us to play karaoke, we're gonna be doing that on Discord. Ya, probablemente los fines de semana, sábado, domingo. Porque yo, conste, ya a partir de ahora, ya he dicho, es verano, estoy intentando mantener una constancia con el streaming. Sábados y domingos los tengo libres, para mí, para siempre. Bueno, para jugar entre nosotros y para todo eso, pero que ya no, que eso no, esos días no voy a hacer streaming. O si lo hago, pero espontáneo, no como fijo, ¿sabes? I will be streaming from Monday to Friday, Saturday and Sundays, I will be free. Perhaps playing, but offline, not on stream. Maybe I do some stream some Saturday, but officially I will be streaming from Monday to Friday. No mientas, Uber, no lo haces en directo, no por el copy, sino porque te dirás que era por cortar mi acústica, qué cabrón. Otra cosa es, don't lie, Uber. You don't sing in live stream, you don't sing live because, not because of the copyright, but because it's gonna be your child shutting down, no sé hablar. A ver, let me think in English. He says that. Do not like Dube, otherwise you're gonna have your channel shut down because of acoustic contamination. Now I did it. It's que sometimes it's really hard to sing from Spanish to English, from English to Spanish, because the way of speaking is different. Hola, macho, parezco un cargado hoy, este puto madre. Welcome back. He volvido. Welcome back, Ido. Salir con mis relaciones públicas, ¿no ves ahí? Seríamos como un coro super desafinado, el coro de los niños raros o algo así nos llamaría. It would be like super horrendous chorus of the el club odd de los, kids. El club de los cantadores muertos. ¡No! The club of dead cantadores. That's nice. Me gusta como suena. Tú tienes que poner metido para esas cosas. Ah, la hice otra. Cuando nos escuchemos mutuamente nosotros, el cantar, puede ser que no sobrevivamos. Yeah, if we sing to each other, perhaps we won't survive. Your turn, it is your turn. Yo canto bien, eso creo. But you don't say that she sings well, or that's what she thinks. That's what she believes. I don't know. We will be checking that soon. Vamos a comprobarlo bastante pronto. Real soon we will be checking that. Who sings well, who doesn't. Ah, depends the mood as well. Yo puedo cantar bien o mal según el cómo me sienta. La quito cuando somos la pared de la canción toca con flauta de Titanic, ¿no? Pues yo más o menos cantaba, es más o menos igual. Uy, no, me he chirrado los dientes solo de pensarlo. Joder. Eddie says, o sea, DJ Zappi o Eddie, dice Edward Kenway, it's all the same people. O sea, it looks like many people, but it's all the same person. He says that he sings like the old flute Titanic song. Uy, cringe on my teeth. Me siento la boca horrible. I feel horrible in my mouth thinking on that. GG's. Again. Estoy pinchando un montón, ¿no? Lo siguiente. Pasé un video cantando con una mía, ¿te acuerdas? Yeah, I remember. Yeah. True, that was nice. She was singing with a friend, a video de mi Euro passed me, and it was nice. No sé si lo he perdido, que espero que no. I hope you didn't lost it. Jesus, I cannot play serious when I play with this man. No puedo jugar en serio cuando juego contigo. Por este hombre. Pero yo estoy callado ahora. I know that you are quiet, but I know that you're there. Nuestro éxito musical sería el tema No Niña Acoustic Version. That's our yo best ya hit. No puedo, no, más. No Niña Acoustic Version. Pero ya no puedo más, no es No Niña. No, No Niña, ¿existe? No. No. Pues ese es nuestro éxito. El récord. Super hit. No, niña. ¡Ah! ¿Por qué no se juega? I cannot play, I don't know how to play. I wanna play with this man. No, no, Hoy en Dubelina Record.
Do a style, please. Like. If it is a product or a company or whatever, do a style. If it's a person, do a line. Do a line, no. Do a line. No, do a line. Do a line. No, do a line. No. No. Hoy en líneas duve. No, no, no. Duve líneas duve. No. I'm not a fishing line. No soy una línea de pesca. En el suelo tiene plomillo. Acá no concentré. No me puedo concentrar. Y el video musical sería... O sea, la villura abrazando a vaca. In the music video will be Bijuro hugging cows. Nanina, the triple denial very used in Andalusia to say yes. Moimo, ¿qué te está pasando hoy? Que I'm laughing, me estoy riendo. Y me distraigo. I'm distracted. ¿Cómo paro? Me ahogo y todo, dentro de poco no me puedo ni respirar. Me dice que te pasa que no respira, yo que me hace reír. Ojalá. I wanna hug a horse, not a cow. cuando aprenda a hablar sin respirar, entonces aprenderá a hablar algo. No, me voy a ahogar. Que yo tengo los pulmones chungos, que no puedo hacer eso. Acá no, I don't have the lungs to speak without breathing. Retro. I like how he says it. Very nice voice. Let's try to focus. Nothing. No say a thing. No say a word. Calla, que estoy leyendo el chat. Yo ya me conformo con abrazar un ser vivo, dice Draco Weiga. Draco says he is happy and content if he can hug a human being. He doesn't ask much. No pasa nada, Draco. Si nos vemos, te voy a llevar... Te voy a llevar un panal de tabarro. ¡Qué vive! ¡No! Te van a dar cariño y amor del bueno. Zappy says he's gonna give him a beehive so he can hug it really hard, really strong, and feel the real strong love. No. ¡Terrible! Me ha dicho que se conforma con abrazos de vivo. Yo le llevo un panal de tabarro. Que tengo menos contacto con la gente que un extraterrestre alérgico. I have less contact with people than an allergic alien or extraterrestrial. Pues nada, pues es muy fácil. Viene, habla, ya está. Ya estás teniendo contacto. Ahora el siguiente paso es materializar un poco más. Tú lo que tienes que ir a la piscina o hacerte el socorrito otra vez para tener ahí acceso a las muchachas y ya le das tu... El pollo de Draco ahí, y ya está. Ya le da más manga style. Mandanga style. Mandanga style. Whoop. Whoop. Mandanga style. Ese es Draco. Whoop. 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 Mandanga style. Si te sabe el nuevo hit de verano, nena. De Mandanga Style. Es un ruso, no, es un alemán, no, es un polaco, no, es... Draco. ¡Draco! El Mandanga Style. Oh my god. Madre mía. Y yo que tengo que bajar todavía a la piscina, que no bajo. I didn't go to the swimming pool yet, I wanna go. Pero cuando salga para la piscina... Voy a ser un ser de luz, porque voy a quitarme la toalla, voy a deslumbrar a la gente, que está más blanca que... Tengo miedito. Thank you, Edwin. I wanna go to the swimming pool, but I'm so white that I'm scared I'm gonna make people blind, you know, when I pull out my towel. Ya cagas, no puedes cambiar de mesa, ¿no? No, I wanna do 50k, quiero llegar a los 50,000. Vamos a darle un poquito más nada más, a little bit more. Just a little bit more. Pero supongo que tengo que averiguar dónde está la piscina municipal aquí. Voy a hablar yo con Mark para que... ¿Para? Voy a hablar yo. We cannot... No podemos turnar. A ver, amor, es muy fácil, que siempre empiezas a hablar diferente. O sea, cuando uno tiene que hablar.
Cuando voy a interrumpir es cuando empiezas a hablar. Habla ahora, a ver. Vosotros os habéis dado cuenta, ¿eh? No. Estás prohibiendo mi libertad de expresión, mi libertad de hablar. Lies, lies, I'm not doing that. You can speak freely. It's you that you don't know how when to talk. Go ahead, talk. Habla. Ya no me acuerdo lo que te iba a decir. He doesn't remember anymore, yeah? That's why. Ya se me ha olvidado, me ha cortado, ya no. Eddie, pero hago el mandanga este con el traje de baño de Bora. Oh no, creo que sería un exitazo la piscina aquí. He's gonna do the mandanga style with the swimsuit of Borat movie. It will be a super hit on the swimming pool. No, 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 that's bad, bad, really bad. Qué libertad, Eddie, si hablas por los codos, jodido. El público ha hablado. What are you talking about, Eddie? If you don't stop talking. Sopero, macho sopero, comprado, que soy el chat has estoy spoken. Estoy más comprado que los árbitros del Barça. Chat has spoken, you talk too much. Moderador, he comprado, con la palma arriba. He's protesting, literally. My public is not bad, they talk freely and they say you talk too much. Haha, I win. Bueno, en eso mejor me callo, jajaja. Ja, ja. ¿En qué de qué? Bueno, ¿en qué de qué? Ah, mierda, se me fue. Ah, oh, it's a little point. Comprado dice, qué chistaco. Ya hombre, compradísimo muy barato. Ño, that's lies, no one is bought here, no one. Everybody is doing free will and speaking with free will. And vamos. I won. Voy a encofrar, voy a ponerle una tabica y a la dorada esa. Porque estoy hasta la nariz. Ah, sí, me parece muy bien. Yeah, you can put si la pelota, cement on the lanes. Si la pelota quiere pasar, que pase por medio de la espada. Ya, Dale a redir el directo. Ah. Ya me he acordado. Que digo que voy a hablar, con Mar para que ponga para los desafíos diarios mesas de luz, cojones. Ah, but have also the Lux Daily Challenges. Just you didn't play, you haven't played those yet. Just one. But we have all kind of tables of daily challenges. He says I'm gonna speak to Mart so he puts more deluxe tables as daily challenges. But we have done several. Oh, that was super safe. Nah, I didn't fall down. I hate when that happened. A super safe and then a super drain. A lo mejor es more. A ver, chillo. No me sale ahora. No. Ni ahora ni antes. No, nunca, ya. Ni ahora ni antes. Sounds like I'm moving a furniture. Suena como si estuviera arrastrando un mueble. Parece que estoy pegando un rachazo. No me sale. Vamos, ¿qué parece que ha visto rala por la carretera, cojones? Ay, quemando goma. La tacla. Ay, Dios. Qué fatal. No, acá no. Acá no. No puedo. Parezco una pava. I look like a teapot. Jesus. Super hard to do the stupid scream, and I will get there. Someday I will be able to do it. Algún día lo conseguiré. Pero es verdad que suena como una pava hirviendo, que fatal. Eddie, me entera que por allí refresca. It's gonna be better temps for Eddie. La semana que viene baja la temperatura a 48 grados. Baja 48, ah, qué bien, ¿no? La semana que viene refresca, baja a 48. Fatal. Soy a Dube con un trailer frenando en un peaje. Sí, como el fucking Eurotrack. Así hacía yo también con el camión. No, a ver, cuando se animáis y nos vamos de puta. Oye, ¿qué te tengo dicho? Que te comportes en el maldito directo, que mira a ver lo que dices. Que no tienes fin. Malo. Que nos vamos a ir de fruta, no digas eso. ¡De ruta! ¡Ah! De ruta. Vale, estoy sorda. Entonces. Ay, perdón. Cago, güey, si pides un descocado, digo, pues ya está liando. Ya he dicho. Ahora he sido yo, mal pensada yo. That's my bad, sorry. ¿Y qué reñí una mancha de gratis? Ese ha sido de gratis, ¿verdad? Mi disculpas, que yo sé disculparme cuando me equivoco.
Es que medio se corta a veces la voz. Yo entendí sus utas y hoy ya estamos. A veces cuando nos vamos todos con los camiones de frutas, entendí yo. Digo, joder, qué hardcore. De frutas no, ahora de ruta. De ruta, eso es lo peor. Alala, GG. ¿A quién? May. Una o dos más nada más y luego cambio de mesa. Pero es que quiero hacer el record. Tendré que jugar offline. Maybe I gotta play out of streaming to make the score super hard. ¡No, no me sale! Por Dios. Voy a poner una recompensa que sea: tú, y te invito al chiquito. Pues mira, no sería mala idea. Fatal. Hablando como chiquito. No, pero no sé hablarlo. Ah, en los 90 sí me salía bien. I could imitate a man super good in the 90s, but now I cannot anymore. No puedo hacerlo ya. Oye, no es coña, ya leí una noticia de que en los USA. Ah, USA. ¿Qué coño es eso? USA. USA. ¿Qué va a pasar? Una empresa está contratando camioneros en el American Truck Simulator. ¿Qué dices? Muy fuerte. Draco tells the news that he read yesterday on the news that somewhere in USA a company is hiring truck drivers from the American Truck Simulator. Very, very, very shocking. So if you wanna have a job, if you want a job, please. Euro Truck Simulator, maybe they hired you in America. That's nice. A Pepe Manolo lo tengo más abandonado en la criatura. ¿Al qué? A Pepe Manolo lo tengo más abandonado. Ay, qué horror. No. 4300 tienes, 4300 already. No, corrido, tenía. Yeah, you had. Now you're better. This is what I'm gonna die. This is not my game. 6000, good. That's a good score. Pero yo tengo que el dueño dice que los que juegan a los camiones suelen manejar mejor un trailer. Me lo creo. The owner says that people who drive in the game drive better than the others. Ya tengo un millón de pelas. ¿Un millón? ¿Cómo un millón? ¿En el otro? Vaya, aquí. Ah, ¿qué hablas? I don't understand what you're saying. ¿Cuántos son un millón de pelas? No lo sé ya, yo no pienso en pesetas. Ah, por los 6.000 euros, vale, Dorp. Ahora entendí, perdón. Es que no. Estoy pensando en mi juego. I'm thinking of the pinball. Hasta hoy es pesita, ¿eh? Yo no podéis decir que no os lo avisé. A todo el mundo avisé menos al Draco. Se lo dije a la Viewers, se lo dije aquí a este Eddie. Digo a todo el mundo, estoy espesa hoy. I'm a little bit sick in the head today. Que los peajes de allí son más anchos. Tú echas currículum. Que los peajes de allí son más anchos. Yeah, even if they are super wide, I'm dangerous driving a truck. ¿Qué te ha dicho eso, Draco? Sí. Mira, Draco, escucha, te voy a decir una cosa. Ay, qué va a decir. Yo veo a Dube de camionera y puedo decir que ya lo he visto todo en este mundo. Ya me puedo morir tranquilo. Bueno, sobre todo cuando me hago con almendras o con pipas, no sé qué era, Dios, casi me muero. Pensaba que había muteado en directo y estaba Draco y no me acuerdo que iba y estaban los dos. Y se me escucha ahí. En pleno directo. Ay, I almost died once choking with an almond or something while I was playing Aero Truck, and I thought I muted the live stream and it was not muted and they kept hearing me almost dying there, choking. Pues yo veo dónde de camino y me parto. Normal, yeah. If you see me driving a truck, run. Run for your lives. Es que tiene peligro. She's dangerous. I cannot see anything. At 1 meter, I'm not seeing very good, so imagine if I go on a truck. No puedo ver a 1 metro, imagínate si estoy en un camión. Que es para adelante y encima para arriba, que estoy mirando para abajo, o sea. No. Que me mandan volando. Si ya tiene peligro de camionera yo, que me mandan volando. Oh yeah, Miyuro was playing the Aero Truck and someone pushed her a little bit to help her. And suddenly she went to outer space like tiri 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 flying with the truck.
¿Tú me las enseñas ahí la farola maldita de Madrid? No, no hemos pasado por ahí todavía. There is a fucking spot, freaking spot that we always get stuck on the other track when we arrive to Madrid. This evil street lamp. Be careful with the evil street lamp of Madrid. It's for real. Se lo tengo guardado como cuando me robó la mesa del Fimbo. Mi Juro is really mad at someone who kicked her out on the narrow track to the outer space and who stole her the pinball table she was gonna win. She wanna win a pinball table. Someday, mi Juro, someday. Algún día ganaré la mesita. Lo que sí te puedes ganar es unos cofrecitos del Streamlook, pero como no te me haces la cuenta, no te los puedo mandar. Ña. Uf, eso fue apoteósico. Bate ti, mi Juro, volando la estratosfera, así. Ti, tiri, ti, tiri, tiri, ti, tiri. La mi Juro, ¡socorro! ¡No! Es cojonudo, eso es de las mejores cosas que puede pasar en los juegos, vaya, de clips y todo eso. ¡Qué risa! Ya, bueno, te juro que me la hago en algún momento, sí. 2042, tuve. Mi Juro, ¿estás hecho ya la cuenta de Streamlux? Era otra, en algún momento. Literalmente, ¡ay! En dos. ¿Qué? Literalmente, en 2042 va a estar hablando así. ¡Mentira! No quiero calcular, no sé cuánto. He dicho mucho para adelante, pero no. Estaré bien, espero. Ay, ay, ay. Oh, ¿qué más juego? I'm playing terribly wrong now. Yo pensaba que los meteoros caían, no subían, pero luego el otro me lo confirmó. Sí, a veces puedes lanzarlos a outer space, a la estratosfera. A la estratosfera. Estratosfera. La verdad que echo de menos ser perro, echo de menos ser avatar. Me gustaba más ser avatar. Aunque jugaba con los bichitos y de... Pero bueno, que aquí no puedo con la iluminación. Pues que antes yo cuando jugaba el otro y toda esa época usaba virtual avatar. Ah, lo del bichillo. Claro, ponía avatares, perritos, no sé qué, el perrito era el que más molaba. ¿Y qué pasa? Que aquí no puedo porque como me viene la luz al desparejo, me tengo a la derecha, a la izquierda y no me voy a poner todo un foco alrededor. Pues eso. So, ¿a quién? Y lo gracioso es que se vio todo desde mi camioneta directo, es verdad. Y fue gracias a poner tu pantalla, que yo no estaba viéndolo, que pudimos verlo y grabarlo, hacerlo el clip. Si no, se hubiera perdido para siempre ese gran momento, hostia. Heavy, you don't freaking out without believing why she was in outer space. Like, why is my truck? Why am I flying with my truck to the outer space? Fuck. Y flipando sin poder creerlo. Yeah, it was a what the fuck moment. Super hilarious. Eurotruck can give that. I don't know if you can still fly to the outer space nowadays with Eurotruck, but be careful if someone bumps you a little bit because you can fly away. So fast. Nah, I don't wanna do the 50k. I'm not focused. I don't feel the pinball flowing. We're gonna play some other tables, and then when I'm in the peaceful and quiet of my home without any live stream, I'm gonna do and try to master my score. Desde ahí ya no la toqué más, ya mi Juro, pues mamá. No puede, she never entered to play again since she fly away to the outer space. Was the first and the last day, el primero y último día. Sure, estaba en primera línea, she was on first line, yeah. She'd be like, I thought this was a game of truck driving, not plane driving. Pensaba que era un juego de pilotar, de esa, lo diré, de manejar camiones, no de pilotar aviones. Ahora, una mañana más, era una gracia. Una mañana más, one more. Es que estoy picada, quiero hacerlo bien. I wanted to be right, pero es que no. Eso no ve James Cameron de la isla y se hace una peli. James Cameron sees that and makes a movie. Yeah. After this, we're gonna play some deluxe tables.
Many people here likes deluxe. Deluxe. Coño, me mareo. ¿Dónde se va a apretar? ¡Ah! Joder. Try to focus here. Joder. Ahí va. Locura. Crazy ball. Super crazy. No. Faldita. Sí, if I do this score per ball is super good. Si hago ese de puntuación por bola está super bien. Ya va. Punto. Demás, puntuación. ¿Dónde va el control de Chorro? Concentraciones 2. A ver si puedo hacerlo también como antes. See if I can do it as good as before. Don't do that. Do not fall. ¡Socorro! ¡No! Fe. El train. It's raining balls, huh? Aleluya, it's raining balls. Nya. Tritu. Yo. Watch out. This is a turning point. Opa. Ese. Opa. Yo bajé un corra. Ya gallina, y pues ya gallino. Y no le da nada, ha dado una vuelta sin darle a nada. No. Lo bueno es que fuerza a Eddie a subir su puntuación. That's good. I forced him to raise his score doing this. Mira, con tal de picarse y ganar, es capaz de llegar a las 100.000. He's capable to reach 100k points if he wins. He's like, I need to win. Okay, GG, very good. Thank you. Very good. Cámbiame de visa ya, anda. Voy. Por cierto, os dejo el trailer de Spice Movie para que veáis a Leslie Nielsen. Verás a chiquito cuando queráis. Let's see. Maybe I can put it now. Now I'm a little bit better with my clickety click. Vamos a ver si puedo hacerlo. A lo mejor puedo ponerlo en la pantalla. Un momento. A ver. ¿Es muy largo? No. Vale. 1.31 no es nada largo. Let's try to do this. Un momento. Así lo vemos todos. Vale, esto es para allá. Let's see something the track wanna share with us about Chiquito de la Calzada. Porque si es Chiquito de la Calzada with Leslie, ¿cómo se llama? Leslie Nielsen in a movie, Spanish movie. Un momentito. Vamos a cut the sound of stack arriba un momento. And I need to turn out the TV. TV to you, bla bla bla. No, me equivoqué, botón. La. ¿Dónde está? YouTube is. Here we go. Pop, pop. Let's see this. Ahora sí, vamos a verlo. Tup. ¿Se escucha algo? No se escucha nada, pero todavía no he empezado. ¡No! Si te aterrorizó los otros. Si te quedaste helado en la butaca con el orfanato.
You were scared of the other Spanish movies, presuming. Ahora llega. Now arrives. Solo quiero desearle suerte. Contamos con ustedes. Spanish movies. Increíble. El cine español requiere mis servicios. ¡Qué responsabilidad! Almodóvar, Alex de la Iglesia, Guillermo del Toro. It's weird. Let's see him speak Por fin Spanish. Una película de prestigio y quién sabe, oh, un Oscar. ¡Ay, no! Este caballo viene de bonanza. Para decirte siempre la juventud. Nate en agosto, la calor apretaba. ¿Qué tal, Queen? ¿Qué tal, Queen? ¿De qué, Queen? Queen, de, ¿cómo está la cosa? Sí. ¡Hasta luego, Luca! ¡Al ataque! ¡No! ¡No! ¡No fui yo! ¡Qué pescado! ¡No fui yo! ¡España, very good! ¡Qué grande, tío! That was great. That was precious. I never will imagine Chiquito casado with Leslie Nielsen going, bueno, that was super good. Super nice. A ver, and now we took Takeaway TV. Calamore. That's Chiquita La Calzada, and that's how someone from America would react, I think. Like, what the fuck is that? Oh, gee. That was funny. Gracias, Draco. Qué joyita. Ahora, let's go and see. Okay, vamos a hacer. I'll see the looks tables. Let's change settings. Let's go to deluxe. And, Como la tengo toda a lo que quiera, si quieres circuito, va pasando una, otra, vale, otra. De final al principio, ¿vale? Sancor, bla, bla, bla. Let's go, Sancor. ¡Sancor! Es la que me da siempre por la que más no me gusta. Es que a mí me encanta Sancor. I love Sancor. He doesn't like much Sancor. He likes more Strike. Ok, let's go. Sancor is nice. Let's try to do one game for each. ¿Eh? Un juego para cada uno. Venga. Ay, que estoy llorando, se está muriendo la millurro. Está muy bien. Está muy bien. Es una joya. ¿Sabes qué es lo más gracioso? Que está Disney Plus. Ah, sí, pero Spanish movie, I haven't watched it. Disney Plus. If it wasn't Prime, tengo que buscarla a ver si está en Prime. Si estuviera en Prime, podemos verla aquí. Sería guapo. Pero bueno, no sé, ahí ya veremos. Dale ready ahí, porfa. Y le da ya hace un rato, a ver, ready. Para que cambie la mesa, tiene que cambiar la mesa y tiene que dar otra vez. Mira, ready every time I change. Oye, a mí no me has harto en andar pila, ¿eh? Oh, de verdad. ¡Ya! Venga aquí. Leslie dice, invitando al chiquito, me decía que estaba apagando brazos. Es la cosa, creo, más surrealista que he visto en mi vida, cosas de estas. No me lo hubiera imaginado ni por un segundo. It's really something out of this world. Like, I gotta imagine the situation. I gotta believe it if I don't see it, you know? Why do I do that? Ah, that's something. Oh shoot! I lost it. Okay. Oh no! My body's gone. Fresita. ¿Un juego cada uno? Sí. O sea, que ganó, ganó, y el que perdió, perdió. ¿Qué te parece? Todo vale. Nada, all or nothing. Who won, won, who lost, lost. Who lose, lose. Ah. Todavía tienes una. Under pressure with the pinball here, with the pinball here. Loop. Loop.
Me voy a hacer toda la banda sonora de Zacarías Pima, pero tarareada por mí. I'm gonna make a record of all the tunes of Zacarías with my voice. Ay, no. Oh. Y bye bye. ¡Sancor! Y tú, ¿por qué estás tan enfadado? Why so much, Sancor? Why so much? No, no, decía que era más tu, ¿no? No, digo que jugamos una mesa cada uno y el que ganó, ganó y el que perdió, perdió. No es que sea un turno, es un juego de tres bolas, vaya. Vale, no, yo creía que era una bola, ¿no? No, 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 ah, pues estás tan concentrado, qué maravilla. Sí. Te voy a decir eso cada vez que quiera que te calles. Oye, me refiero a una bola. Pero como ya lo sé, pues ya no me callo. I'm trying to play Pinball. ¿Y eso no se puede poner para que se la más con la bola? ¿Para que se más ligero? No. There is a 3-ball game, and then you have the tiestos de 90 segundos. 90 seconds will be the closest to what you say. It's like 90 seconds, it doesn't matter what happens, then it's gone. 90 segundos y no pasa, no da igual lo que pase, que ya se va la pelota. Lo más parecido a tener una bola. Pero lo que pasa es que 90 seconds you don't have as multiplayer. No tienes los 90 segundos como multijugador. Estaría guapo si pudieras hacer multi de los otros modos. Pero solo el clásico. Coño, tú que tienes mano con Mariano, díselo. Ya se lo he dicho, ya está dicho. Mano con Mariano. Ya se lo he dicho. Aquí podemos jugar multiplayer, 3 bolas, 3 ball simulator, 3 balls arcade, and 5 ball simulator, 5 balls arcade. Puedes jugar de 3 bolas simulador, 3 bolas arcade, 5 bolas simulador, 5 bolas arcade. Lo digo así porque mi cerebro si no nos entera para si no viene los dos idiomas. Tengo que simplificar en mi cabeza. Yerp. No, no, no quiero entrar. Rebobo. No, I'm not doing anything. No está haciendo nada bueno. Ah, menos mal, that's good. Así no la pierdo. Let's see if I can keep it up. Ole. Nice, I love the schools. Me encantan las calaveras. Mi sitio favorito del pinball. Yeah. Siempre se me cae rápido. Aguanta. No que te caiga, no te caiga. Mis calaveras. Mías, mías, todas mías. My schools, wonderful. Wonderful, I like it here. I'm gonna live here forever. I love the sounds, the effects, the lights, the draws. Me gusta todo. I'm gonna live here forever and ever. Forever schools, I wanna have forever schools. But you want a school forever. 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 Forever schools. I want to have forever schools. Oh no! Se cayó, Efe! It fell down. Está bien. We all fall down sometimes. ¿Qué, Efe? Pues yo me quería quedar vivir ahí. Qué chulo está, eso me encanta. Tiene un huevo que no subí ahí arriba. ¡No! ¡No entró! ¿Se reveló? ¡Kick my bubbles! ¡Uy, uy, uy, uy! He otro milagrito ahí. Milagrito. Te quedo, te quito. Sí, sí, yo es una canción. ¡Burru! ¡Burru! ¡Burro y cuenta nueva, digo! ¡Oh, shoot! Tengo que ir a la escalerita otra vez. ¡Pere, boom! ¡Ay! ¡No! ¡Se me cayó, ña! Efe, tío, escalerita. Esto te pasa por contar chistes malos. Déjame en paz, yo quiero contar chistes malos. ¡Me cago en...! ¿Por qué? ¿Por qué hablas? ¡Que no abras el bufón! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Don't speak! Shut up, don't speak. A ver, ¿qué dice? Tú tendrías que
poner tus oídos sobre la mesa, ya te lo dije en su día, triunfaría la máquina. Yeah, Tibo could have all my noises and sounds, it would be awesome. It would be a success, Draco says. It would be awesome for me, for sure. My own sacaría Tibo would be like, wow, yeah. I'm not that famous and relevant, and yeah. That's cost money. If you want that, you gotta shop for Zacaria Table. Si quieres eso, comprar las mesitas de Zacaria, que eso ayuda a que hagan proyectos nuevos y tal. Necesitan niñas para desarrollar mesas. Porque ya las he comprado. They need money to develop tables. And Zappy says, I already bought it. Yeah, I know, and Draco as well. So, but if you're watching later in the future, buy Zacaria Tables. Buy it now. These summer sales. It's super cheap now. Nice, cheap, and nice. And we can make more tables. No te vayas, no te vayas, pero... Y espera que se me ha olvidado leer más cosas de... El chat, espera, ¿puedo? No, no puedo, ahora. A ver, espera. No. ¡Ah! No puedo pararla, quería pararla y no pude. La perdí. Que te había raro que la mesa de un hombre barbudo en una jula se llame Sankor, que suena muy ruso. ¿Sí? ¿Te te había quedado ruso? Draco says it's very rare and weird that a table with a bearded man in a jungle is he has the name of Sankor. Like, sounds very Russian. No me cortes, amor, cuando estoy hablando en inglés porque me cuesta muchísimo reformular la frase en otro idioma. Entonces, si me cortas, me devuelves al español cuando te escucho hablar, ¿sabes? Please, pretty, please. ¿Qué vas a decir? Ya se está olvidando. Ah, vale, ya me acuerdo. No speak, que te mato. Perdón. Draco. En vez de Sankor lo tiene que haber llamado Rambo, cojones. Rambo, nah. Rambo was not hairy. Rambo no tiene tanto pelo. En vez de poner el muñeco, yo hubiese puesto una foto de Rambo. Que el Rambo no tiene tanto pelo. Y que Rambo ya tiene copyright. ¡Rambo! ¡Rambo! Nah, a ver, eso no igual me gusta Sankor. I like the name. Sankor es un Sankor es un Rambo de marca Mercadona. ¿Sabes a lo que me suena Sankor? Sankor sounds to me like the evil guys of the movie Superman. El Superman, las películas antiguas cuando le venían los tres malos del planeta no sé qué. Sankor me suena a uno de esos malos. No sé cómo se llama ni qué película es, pero sabes, la de Superman viejas. ¿Qué dice amor? ¿Sankor qué? ¿Sankor qué? Sí, no, estoy pensando, ¿verdad? ¿Qué cojones era? Ya se olvidó. Es que, joder, es que quiero terminar mi frase, pero tampoco quiero que te olvides, pero no sé si tú también terminas mi frase. Le marcas el daño, como dices, güey, sí. Kickback. Total. Eso que es Sankor es el Rambo de la marca Sendado. No, lo de los malos de Superman, que se parecían los nombres a algo así como Sankor, yo creo. Los Sankor son esos palos a... Los Sankor son esos palos altos de madera donde se sube la... Exactamente. ¡Vas a ver los Ankors! ¡Vas a ver los Ankors! ¡Los Ankors! ¿Eso habías dicho, no, Eddie, o no? ¿Dijiste tú eso? ¿Has dicho que el Sankor es el mercamoña de Rambo? He dicho dos cosas, no nos acordamos, mi lloro. Esto es en el momento in situ, si no se diluye. El tiempo y la memoria. Parece que somos la tercera edad. We seem super old because we forget everything we say. 2 seconds later. Nos olvidamos de todo. Vale, vamos. ¿Ganaste? ¿Quién ganó? ¿Gané yo? Creo. Me ganaste tú por 3 millones y medio. Ah. GG. Let's change tables. Vámonos a otra. Cambia. Y Fede cambia. Ahora pongo una que me gusta a mí. Yo voy por orden. Ahora vamos al Space Shuttle. ¿Por qué no empezar por el principio en vez de empezar por lo último? Porque al principio no las tienes. Oh, sí las tienes, sí, ya. Sí, las tengo todas. Se me olvidó. It's true, you have all the tables already. The next time we do from the beginning. La próxima vez vamos al principio. ¿O quieres que vaya al principio ahora? Do you want me to go to the beginning now? Yeah, cool. Tú una que me lo quiero... Voy a estar al principio. Vale, let's go. ¡Ay, mierda! Me fui. I abandoned the room by mistake. Vuelve a entrar, anda, que crea otro lobby. I created a new one. Okay, let's go from the beginning because now DJ Zappy has all the tables and I forgot what a sinner I am. Sorry. I forgot about that. Maya. Bad me. Now it's there. Busca las horas, ¿estás? Dale, ready?
dazu. Get ready for the ride. Deluxe. Esto va de un tour de una banda de música de chicas que van por todo el mundo y hay que conquistar los escenarios de todo el mundo y vas haciendo musiquita. This is like a tour with a band, with all girls, a band of girls, and they go to every country conquering the stages, doing concerts. So let's see. And you do music with a table, and I play awfully wrong. The show's just started. A ver si puedo hacer que haga musiquita. Pero me acuerdo. Oh no! I don't remember how goes this table. Esa vez es el sueño de Edipo. A ver, espera, voy para allá atrás. ¿Cuál? ¿Esta? ¿La de Red Show? Guay. Dice que es tu sueño de mesa, no sé por qué. ¿Mi sueño de mesa por qué? Pero tiene la bola. Graciosa. ¿Por? Ah, okay. Hablas con la mesa. Ya lo sé. Hablo con la mesa. Ah. Esta siempre quiso ser una Spice Girl, pero no lo confiesa. He always wanted to be a Spice Girl, that's why. Oh. No me gustan. No me han gustado nunca. If you wanna be my lover, A mí no me gusta la Victoria Beckham. A mí me gustan los dineros que tiene la Victoria Beckham. He doesn't like Victoria Beckham. He likes the money Victoria Beckham has. That's a good point. Por mí la Victoria Beckham se podía freír espárragos si quiere. Pues la Victoria Beckham se pegaba con una de aquí, ¿cómo se llamaba? Con la Ana Obregón, se odian, ¿sabía? Y se pegaron en el gimnasio. O sea, cuando se ha enterado de que la Ana Obregón ha sido... La habrá criticado allí en el barrio de la Beckham. Seguro, Obregón. Seguro. Time to start world tour. One, two, sería la Spice Girl encofradora. Oh my god, espera que lo pone. Que no estaba pillada, lol. Eddie, jaja. Obregoncia, madre mía. Y la Obregoncia, ahí. Obregoncia. Rotate spear 40 times. Alright, let's see if I can talk and play. It's too much to ask for, right? Joder. ¿Dónde está el spinner? No, uy, pero me lo devuelve, not creo. Again. Not yet. I'm gonna die soon. Sí, la guitarra. Cuanto más avanzas en la máquina, más sentido tiene musicalmente lo que se escucha. If you advance the modes, the music and the sounds makes more sense. So if you hear something nice, it's because you're playing well. If you hear something horrible, you're playing terribly wrong. Si lo oyes mal, es que estás jugando mal. Si se oye bien, es que estás viendo de puta madre. Joder, I'm gonna lose the mode. Hello. Our final song. Oh, lo hice. Yay, I did it. We're gonna see you guys in our next concert. ¿Cómo era esta la misma de quién? ¿La voz de Nautilus o qué? ¿Cómo era? No me acuerdo de todos los hechos que me han contado. Ahí va. Small technical problem, folks. We are back. Ah, pregunta que si tu nombre se escribe con una D o dos. La Millurro. Mi nombre es que el. Eddie. Eddie. Eddie o Eddie. Como le de que lo digo como le dé la gana. Que le da igual, vaya. El cordobés, como le decía a mi madre antes de volverse demonio. Él es Edward Kenway de toda la vida, de los Kenway de Córdoba. Edward Kenway, claro, ¿no? El Kenway. ¿El barrio los vikingos? A ver, si lo hablas como un... Si fuera un sobrenombre americano sería con doble D. Lo correcto. Dí de Edward. The show has just started. Okay, let's try that again. Por el restaurante, no.
esta máquina. No le gusta. Desde la frutilla rubia esto me cae mal, ¿no? Qué gorda. Uy. Haz algo, pelota. Do something, ball. Ball, do something. Something useful. Algo útil. La rubia me recuerda a Scooby-Doo, tiene razón. Looks like it. Draco thinks the blonde girl looks like the Scooby-Doo girl. Has an air. Looks a little bit like it. Some resemblance. 2 million. ¡Uy! ¡No! Estaba haciendo videos y se me cayó. I was silly. I lost it silly. Really? La perdí de manera tonta. Tonta. Esta manera tonta. De te perdí mi pelota. Se ha vuelto loca la pelota. Y tanto rebota. ¿Eh? Cuando se ponen a hacer eso me toca la mora. Okay. Sí, está como... ¿Me suicido o no? Venga, mejor me tiro por el puente. No. Otra. ¡Hala, tapate la boca si bostezas! No seas maleducado, que estamos en directo ya. ¡Estamos en directo! ¿Y cómo no sabes comportarte ya? ¿Y eso que está el micrófono para arriba? Ya, pues es que ¿qué crees? Tú estás bostezando como un hipopótamo. Se te va a oír hasta en Cuenca. A ver, normalmente no te oye. ¿Te acuerdas de algo? Y ahí te tapas, pero dices, ¡ruah! Se te va a oír igual. ¡Nya! Adiestrando salvaje. Nos vamos a Sinistar. Let's play Sinistar. Tengo set. De venganza, digo. Sinistar Deluxe. This is very Arab table. $1 million. Te va Mustafa. Again? Mustafa. No sé cómo se llama. Miki, me lo he dicho antes. ¿Quién te lo dijo? Todo el mundo café con él. Ahí. ¿Y? ¿También te fuiste a fumar un poco de shisha o qué? No, fui a tomar café. No se podía parar. Qué raro, porque no suelen tomar té más que café, pero vale. No, pues yo podré beber lo que yo quiera. No, tú sí, digo el otro. A ver, ¿qué tal? 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 Yo me bebí un café y hay una manzanilla. Oh. Esta máquina es interesante. Tiene muchos recovecos chulos. Es un interesting table with a lot of corners and stuff. I like it. La masquina. La masquina del pinbolio. Me embolio con el pinbolio. Ay, que no le di F. A subir no le di. A ver si. Ahora sí le estamos dando. Ya. Joder, qué mareo. Joder, se me fue. ¿Podré subirlo otra vez? Estaría bien. ¡No!
Oh, yeah. Fuck. Bang, bang, bang. Come on. Welcome back. Ole! Wow, I did everything! 50 million! That was awesome! Lo hice entero y me dio 15 millones! ¡Qué guapo! Uy, casi se me mata. ¡Qué guapada! Nunca lo he hecho eso en la vida. ¡Qué guapo! Loop level 1. Lovely. Satisfaction. Pinball satisfaction. Ole, ya no. Es que me ha encantado. Nunca he hecho eso. Me he quedado flipando. Satisfying. No sé dónde se ha quedado la otra, ha desaparecido. Se ha ido de copas y se ha olvidado de mí. Ay, ay, ay. ¿Qué pasó? ¿De verdad ha perdido? Yo creo que se ha quedado enganchada. No, que la ha perdido. Ok. Mira, ahí está. Estaba enganchada en la torre. The other one was stuck on the tower. Yeah. Ahí va. ¡Hombre! ¡Yo me toca a mí! Yo no sé cuál es mi score aquí, si he hecho algo o no, o qué, cuándo. He hecho cosas que no he hecho en mi vida. That was new. Si contás de sacarme mucha ventaja. Yo pregunto, ¿has jugado alguna vez a esta? ¿O es la primera vez que juegas? Primera vez. Creo que para que se cuente la puntuación tienes que jugarla primero para que te vaya sobrescribiendo. A ver, no, he jugado en plan de... Ah, bueno, has entrado a la mesa. Vale, sí. Perfecto. Que he entrado, la probé y salí y ya no he vuelto atrás más. Perfecto, that's good. You always have to play one time at least, so your score gets written there. Override. You can do better. You can do better. No, that's what I mean. Let's keep it going. No! Uy, casi hago el tonto. No me gusta malgastar las redes de seguridad. Como agua, el choco. Ahí va. Ah, shoot. You can do better. Yeah, I can do better. Indeed. Toca. No sé, un momentito. Ah, vale, digo, lo mismo no se ha enterado. Ah, no, sí, que estaba para la idea. Vieja visión. A ver, aquí. Rebalza. Draco, ¿tú tenías cuenta de Streamlabs? Loop level 1. Sí, vale, pues te voy a mandar el cofrecito de la Dube. Que he hecho colección de la Dube, con 800.000 millones de cartas y he hecho colección de Fortnite. Así que te mandaré unos par de cofrecitos ahí, sexy guays. Para que teñas. Lo que no sé si funcionan porque cambió el código, no sé qué, lo actualicé, pero no sé si está. Si salen las cartas bien o no, algún día habré que probar. A buscar. Vamos a ver.
Si no ves una partida ahí es porque estoy mirando eso en otra página y a veces se quita o se ve, ¿sabes? No se ve. Te toca. Ah, ok, espérate. One second. Un momentico, vamos a buscar la página de Streamroots. Aquí. One segundito, porque así no estoy quitándote tu partida de la pantalla, ¿sabes? Regalar cofres. Vamos a buscar Draconianos. Draco. Draco. Vale, he puesto DR y me ha salido doctor no sé qué, doctor no sé cuánto. No. A ver, yo no sé escribir y no veo nada. Draco. Ya. Ya. Ah, vale, que escri... ¿Ves que estoy sin escritura M en vez de una N? Ya. Ahora, por fin, joe. Vale, vamos a mandarte cofrejito. Te envío un par de la colección general y te voy a mandar otro par de los de Fortnite. Fortnite 99. Sí, ya sé que tengo que poner usuario un momento, Stream Lutzi. Si se escribe, drag. ¡Joder! Sí, vale, estoy escribiendo bien. Es que se me desdobla la vista. Me pregunto si tendré vista cansada. ¿Se puede tener vista cansada a los 39? Y envié dos cofrecitos de Fortnite Nene. Ahí está, enviado. Y la millorro, pues para el 2042, cuando salga la cuenta del Streamlux, a lo mejor se lleva un cofre. Se puede probar, claro, prueba a ver si furula. Debería furular, pero no sé yo. A ver, un momentito. Creo, voy a comprobar, está el alert, se sale, el Streamlux está activado. Lo que no sé si sale o no sale. Let's try Streamlux. Mientras voy a seguir dándole. ¡Nya! Let's keep playing. Ahí va. Oh. Come on. Es que hubo un conflicto con los códigos de Twitch cuando cambiaron cosas y los de Streamlux. Y ahí lo corrigieron. 1 million. Yo en teoría lo he cambiado y he puesto el código que tiene que ser, pero no sé si furula o no furula. El otro día probaron una carta y se escuchó solo el sonido. Yo he canjeado una, vale. A ver si sale o no sale. Y esta bola se queda enganchada. No sale, ¿no? No, parece que no. No sé por qué. Voy a tener que corregir el código a lo mejor. ¡Efe! La próxima probamos más entonces. Vale, vale. Nada, estará mal puesto el código. Tendré que ponerlo otra vez. Configurarlo otra vez para que salga. Pero bueno, ya tengo los cofrecitos ya. A la siguiente volvemos a probar otra vez. Es que, joder, he tenido una de problemas. He tenido problemas con Sans Alerts. Con las alertas de sonido también pasaba lo mismo. Que se enganchaba, volvía, no sé qué. Y me dio a hacer cosas raras de vez en cuando. Entonces, hasta que no arreglé eso, no pasé al siguiente, que era el Streamlux. Muchas gracias, no para nada, you're welcome. You're no problem. Está ahí las cartitas para divertirme, hombre. Uy, va. Uy, uy, uy. Todavía es. Está muy bien. Fluye muy bien la pelota con la. Con los rieles redondos. Oh, pero tengo que cambiarla. No puedo. Shoot again, activate. Bolitas esas para que se vaya iluminando todas y te dé una de guardar pelota. Loop level 2. ¡No! Se le fue. Bien. Efejita por la pelotita. Bye bye po.
Nos vamos a otra mesa. Tup, 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 tup. Next is Spooky. Como me gustan un poco a mí las Spooky. I love Spooky tables. Every version of them. I love them. I love it. Spooky Deluxe. Spooky Deluxe. Buah, esta mesa bola. Y el predador frula, guay. Para pa para pam. Sí, está muy bien, gracias, Miyuro. Pues sí, bien, el Sound Alert está funcional, eso es bueno. Que por cierto, a ver si juego algún día el depredador, ña, que no me vea ni Dios, pero me encanta ese juego. Se me pone mal día. Aquí no es que estemos en un multiball, las dos pelotas esas que hay en medio son extra del diseño. Smell the fresh air before it's time to return to your grave. Espejita, hemos manqueado todavía en el principio los dos. A ver si puedo hacer algo interesante. Let's see if we can play and do something interesting. It's been a long while since I last played this one. Un tiempo tremendo desde que la última vez que jugué esto hace años ya. Hace un año, va. Like a year ago, I think. Opa. Bonus times two. Cola. I love the sound. Lock is lit. Ball is locked. It is time for multi-ball. Oh my god. Multi-ball? Where are they? I have to keep hitting something. Kill the mummy. Mata la murición a la momia. ¡Efe! Se me cae la pelota. Yo mato la pelota. La momia, la pelota ño. Where is the mummy? ¿Dónde está la momia? Uy, uy, uy. Se quiere suicidar, no, hija. ¡Nya! When I'm starting to do something interesting, I drop the ball. Cuando estoy empezando a hacer algo interesante, la tiro. ¡Qué fe! $2 million. Kickback is lit. Oops. Me da un rollito Halloween esto. Ay, qué hype. Cómo está bien Halloween. ¡Ajá! Es el mismo rollo que antes. Mistake done before. Kickback. Se porta mejor esta pelota. Let's see if this ball is better. Multi ball. Hostia. Jackpot. Se va a caer una, hija de. Jackpot. Crazy.
ay, 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 no. Smell the fresh air before it's time. Spooky jackpot. Yes, don't shout to me, Jesus. Jackpot. Que me grita, coño, que no me grite. Ah. Jackpot increase. Jackpot. Monster Jack jackpot. I like that, Monster Jackpot. ¡Oye, jackpot increase. No estoy estresada para nada, que no lo parezca, estoy... Jackpot. Que se me da vuelta el estómago con esto. ¡Ah, no! ¡Buah! No sé en qué score tengo ahora, 65.900.000. A ver, yo creo que lo. Around user. ¡Eh! ¡Toma! ¡He subido! ¡Yay! I rank up. I have been muy, muy, te toca. For your arrival. Se durmió. Tardé mucho. ¡Mamá! ¡No te ha! ¿Te habrá ido al baño? ¿Estás dormido? Te voy a dar, ¿eh? No. Oh. No, que va. Estoy aquí todo hypeado, es que subió mi puntuación y tú ahí ZZ. No, no, estaba durmiendo. Estaba de. Chicos, se habría ido al baño o algo. Ah, estaba no, de patio. Por eso no había escuchado porque te venía para poco quitado. Porque he subido de rank, he subido de rango. Ahí rank up, A ver, yay, yay. Soy feliz. No sé a qué posición, ya veré después. ¡Qué bellita! No, ahora me sale. Estoy intentando. Bueno, si suelo como un poco moribundo, es que estoy intentando hacer el chiquito, ¿vale? Enhorabuena, muy, muy. ¡Ay, ya, muy, muy! Vamos a ver. No puedo ver. Continuo. Yo. Espera, no. Da igual. Yo no. Dime. Yo no. Yo juego una más y vale. Vale, sí, ya estamos terminando, ya van a cumplirse las 2 horas, más o menos hay que hacer 2 horitas así. Así que, vale, echamos una más y ya terminamos el directito. A ver, continue. And, Ponme una que me gusta a mí, anda. A ver, deluxe. La de Strike, ¿quieres? Está los huevos de la de Strike. No, la del barco. La del barco. Combat, vale, vamos a poner Combat. Let's skip to Combat Deluxe. Ya está. Penetration. Penetration. Pero es la remake. En Deluxe no dice eso. Pero la remake sí dice cosas así. Que me mola muchísimo. Yo no me gustaba la de remake que la de Deluxe. I like Combat. Remake War and Combat Deluxe. Deluxe. De lujo. ¿Qué música hype? The music is hyping. Mucho hype. Parece una película de acción, no sé. Ay, 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 ay. Si tuviera esta máquina en la vida real, sería feliz. Yo no he pensado mucho eso con las mesas de Zacarías. ¡Joder! El chaval que vino antes de Ohio jugó una mesa de Zacarías, la de Time Machine, en la vida real, retro. ¡Ah, coño! Digo, ¡joder! A visitor before earlier. A ver, el nombre, ¿cómo era? Ya, yo me olvidé. Espera, Silly Brolla Brad Dude. He played Real Zacarías Pinball Machine. The Time Machine Table, Retro Table. Amazing, imagine that. Imagínate jugar un Zacarías de verdad. Yo es que lo he soñado eso muchas veces. I dream of that many times. De que estoy jugando a Zacarías y luego me despierto y resulta que era un rey. Y yo en el sueño sacaba fotos y todo con unas gilipollas, todo hypeado de verdad, creyéndomelo. Y luego me despierto y digo, ah, yo. Cerebro trolero.
Twister. Bueno, me voy a oriflamear un poquito, ¿vale? Que vas a darme colorcito, me ayuda a gritarme. Oriflame. Que no te va a oriflamear. Que sí, que me oriflameo. ¿Qué te toca? Ya, pero me oriflameo antes. Ya está. Siempre fácil con Oriflame. Que vuelva a currar esto, se me hace ilusión, ¿vale? ¡Hala! Ya estoy hidrata. Let's go. ¡Uy, no! ¡Se me perdió! ¡Yo! ¡Y si me iba lento y se la perdí de verdad! ¡Oh, no! ¡I play terrible, va! ¡It's not my game! ¡Ay! ¡Uy! ¡La había salvado! ¡Me la tiraste, Fe! Oh. ¡Almost! ¡No sé! ¡Oh! ¡This one ball is still! ¡I thought it was no more! A ver si puedo recuperar todo el manqueo que he hecho hasta ahora en una bola. Bueno, de momento hemos conseguido 2 millones más, que eso está muy bien. Let's try to recover the score here. Donde quiero darle, joder. Para otro lado tampoco. Cuidado, estamos en danger. Uh-huh.
controlando las luces amarillas. ¡No! ¡Ay! Yo quería guardar el bolo y no me daba la pobre. I wanted to save the ball, but I could not. Ay, vamos, no. Levántate la patita, como digo yo. A veces hay que dejarlas abajo las palas para que no pase y haga el pin su función. Hablas entrecortado, se lo peor. Bueno, Gigi, Maime. Gracias. So, with this, we finish our live stream. Thanks for being here, visiting, participating, or watching from the future. Take care. Cuidaros mucho, gracias por venir, por visitar, o por mirarnos desde el futuro. Ya nos vemos. Mañana. Hello. Mañana no sé qué haré, pero algo haré. Besito. Cuidaros, toro. Bye bye. Chao. Ay, yo, bueno, espera, ¿mañana qué? Mañana de Epi. ¡Mañana es viernes! ¡Mañana es Epic Friday! Hombre, pues sí que sé lo que voy a hacer. Vamos a estar jugando Rocket League, Fall Guy y Fortnite. Así que nada, os veo mañana. Besitos. Bye bye. Bye.